Según registros arqueológicos plasmados en pinturas rupestres, hace 8.000 años predominaba la población del guanaco en esta Patagonia. Pero en 1800, desde las Islas Malvinas, llegaron las ovejas y con ellas también los alambrados, dando comienzo a una muy importante industria y actividad ovina que puso en jaque al guanaco, autóctono de esta zona. Las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut tenían para el siglo XX una población de 7 millones de guanacos, que ocupaban el 9% de la población mundial. La llegada de la producción ovina depredó a esta especie, colocando en los campos unas 22 millones de ovejas, que generaron un próspero negocio, basado fundamentalmente en la actividad lanera. Como consecuencia de esto, tan solo unos 400.000 ejemplares de guanacos quedaron sobre tierras patagónicas. La depredación fue terrible, pero el año 2000 trajo una crisis en la industria que redujo a solo 2 millones la población ovina, permitiendo al guanaco volver a recuperar su territorio. Hoy se estima que hay uno por kilómetro cuadrado en la Patagonia Austral. ¿Qué pasó después? Los productores comenzaron a preocuparse por la competencia en el alimento y declararon al guanaco una plaga. Esto es Bosta de Guanaco, un claro ejemplo de la presencia de los animales en esta zona y que sirve como fertilizante natural del suelo. A diferencia de las ovejas, ellos comen los brotes de la vegetación patagónica, mientras que las ovejas toman la pastura desde la raíz, generando así la desertificación. Se estima que la erosión provocada por la actividad ovina ya cubre 85.000 kilómetros cuadrados de la Patagonia Austral y que tardaría más de 200 años en recuperarse. Acá en Chubut, la Fundación Vida Silvestre adquirió un campo que era productivo y lo volvió a lo que originalmente era toda esta geografía unos 250 años atrás. Bueno, mi nombre es Marcelo Francos. En este momento estoy ejerciendo como jefe de área de Península de Valdés. Dentro del lugar acá terrestre tenemos como cuy, lagartijas, zorros, zorrinos, peludos. Por suerte ya tenemos cerca acá también una tropilla de guanacos, unos 10 ejemplares andan en el lugar. El año pasado ya tuvieron cría acá dentro de la unidad operativa, que quiere decir que eso está bueno porque va a ir protegiéndose y que los visitantes que vienen cada año lo pueden llegar a observar. De acuerdo a los números, no es una superpoblación, no hay superpoblación de guanaco. Es una especie autóctona, es parte del recurso, parte de las áreas del lugar. Como vemos, esto es la muestra de que la actividad rural sin controles desertifica gran parte de la Patagonia y de que el guanaco no es una plaga, ni tampoco compite con otras especies, ya que es parte de este ecosistema.